Hasta ahora hemos visto la definición de una nueva transformada, la transformada Z. La transformada Z de una secuencia discreta X de n se define a partir de esta expresión. Hemos visto que la transformada Z se puede interpretar como una generalización de la transformada de Fourier. Así, cuando consideramos el caso particular en el que el número complejo Z tiene magnitud 1, es decir, Z igual e a la j omega, entonces la transformada Z se convierte en la transformada de Fourier de la señal. En este video vamos a estudiar un concepto muy importante relacionado con la transformada Z, el concepto de región de convergencia. La región de convergencia se define como el conjunto de valores para los cuales la transformada Z de una señal es convergente. Recordemos que en general Z me representa cualquier número complejo. Por lo tanto, formalmente la región de convergencia o ROC es el conjunto de valores que pertenecen a los números complejos y para los cuales la transformada Z toma valores finitos. El concepto de ROC es en realidad mucho más simple de lo que puede parecer y esto vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos. Vamos a determinar la transformada Z y la región de convergencia de las siguientes secuencias discretas. Vamos a comenzar con x1 igual delta de n menos 2 delta de n menos 1. Seguiremos con x2, una secuencia exponencial multiplicada por un escalón unitario. x3, otra secuencia exponencial multiplicada por un escalón. Y x4, que será la suma de x2 y x3. Vamos entonces a comenzar con x1. Para determinar la transformada Z de x1 de n, entonces aplicamos la definición, tenemos la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x1 de n, que es delta de n menos 2 delta de n menos 2, que multiplica a z a la menos n. Eso es igual a la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de delta a la n por z a la menos n menos 2 por la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de delta de n menos 2 por z a la menos n. Por la propiedad de muestreo del impulso, tenemos que esto es igual a la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de z a la menos n evaluado en n igual 0, y eso es igual a 1, por delta de n, menos dos veces la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de z a la menos n evaluado en n igual 2, eso es z a la menos 2 multiplicado por delta de n menos 2. Esta sumatoria es igual a 1, y esta sumatoria es igual a z a la menos 2. Entonces, la transformada z de x1 es igual a 1 menos 2 veces z a la menos 2. La transformada z resultante es 1 menos 2 z a la menos 1 y la región de convergencia son todos los números complejos exceptuando el origen. Para la transformada Z de x2 de n, nuevamente aplicamos la definición. Pues tenemos que la transformada Z de x2 de n es igual a la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x2 de n, que es 0.5 a la n por u de n por z a la menos n. Ahora, como el u de n es diferente de 0 para valores de n mayores o iguales a 0, entonces esto se convierte en la sumatoria de n que va desde 0 hasta infinito de 0.5 por z a la menos 1, todo elevado a la n. Observen que esta sumatoria es una suma geométrica de la forma, la suma de n que va desde 0 hasta infinito de r a la n. En este caso, nuestra r es igual a 0.5 por z a la menos 1.
Por suma geométrica, sabemos que esta sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando la magnitud de r sea menor que 1. Por lo tanto, esta suma será igual a 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1, siempre y cuando la magnitud de 0.5 por z a la menos 1 sea menor que 1. Si de aquí despejamos zetas, tenemos que la magnitud de z tiene que ser mayor a 0.5. Por lo tanto, la transformada z de x2 de n, es decir, x2 de z, va a ser igual a 1 sobre 1 menos 0.5 por z a la menos 1, y la región de convergencia serán todos los valores, todos los números complejos cuya magnitud sea mayor a 0.5. Para x2, la transformada z es 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1, y la región de convergencia son todos los números complejos cuya magnitud es mayor a 0.5. Para x3 de n, vamos a llegar a una expresión muy similar a la del caso anterior, es decir, vamos a tener la sumatoria de n que va desde 0 hasta infinito de 1.5 por z a la menos 1 a la n, con la condición de que la magnitud de 1.5 por z a la menos 1 sea menor que 1. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos 1.5 z a la menos 1, con una región de convergencia que se corresponde a los números complejos cuya magnitud es mayor a 1.5. Para x3, la transformada z es 1 sobre 1 menos 1.5 por z a la menos 1, y la región de convergencia son todos los números complejos cuya magnitud es mayor que 1.5. Para x4 de n tenemos un caso especial, y es que x4 es la suma de dos señales, de las señales x2 y x3 de n. Para hallar x4 de z, entonces aplicamos la definición de transformada z. Tenemos la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x4 de n, pero x4 de n es x2 de n más x3 de n por z a la menos n. Eso es igual a la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x2 de n por z a la menos n más la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x3 de n por z a la menos n. Por simple expresión es fácil ver que esta parte que se corresponde justamente a la definición de x2 de z, mientras que esta parte se corresponde a la definición de x3 de z. De las diapositivas anteriores, tenemos que x2 de z es igual a 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1, con una región de convergencia magnitud de z mayor a 0.5, y x3 de z es igual a 1 sobre 1.5 z a la menos 1, con región de convergencia magnitud de z mayor a 1.5. Por lo tanto, x4 de z será igual a x2 de z, que es 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1, más x3 de z, que es 1 sobre 1.5 z a la menos 1. Ahora cabe la pregunta, ¿cuál va a ser la región de convergencia? Como x4 de z es la suma de estas dos transformadas z, entonces debemos seleccionar una región de convergencia que cumpla ambas restricciones. Y esta región de convergencia es magnitud de z mayor a 1.5. Observen que todos los números complejos cuya magnitud es mayor a 1.5
cumplen esta condición y también cumplen esta condición. Finalmente, para la señal X4, hemos demostrado que la transformada Z es la suma de X2 de Z más X3 de Z. Indirectamente, hemos mostrado con este ejemplo que la transformada Z es un operador aditivo. Lo interesante en este punto es que en este caso, la región de convergencia resultante es la intersección de las regiones de convergencia de X2 y X3. Es decir, los números complejos cuya magnitud es mayor a 1.5. Para terminar esta sección, vamos a revisar la representación gráfica de la región de convergencia. Recordemos que Z es un número complejo de magnitud R y ángulo omega. En el plano imaginario, que por convención vamos a llamar plano Z, podemos identificar un número complejo por su magnitud y su ángulo. Así, en este caso, el número Z tendrá una magnitud R y un ángulo omega. Naturalmente, el número complejo Z va a depender de los valores de R y de omega. Por ejemplo, para omega igual 0, tenemos este número complejo que tiene parte real R y parte imaginaria 0. Si asignamos un valor de omega igual a pi cuarto, tendremos naturalmente un número complejo de magnitud R y ángulo pi cuarto. O si consideramos un ángulo, por ejemplo, de omega igual a pi medio, tendremos un número complejo de magnitud R y ángulo pi medio. Y así sucesivamente. En general, para cualquier valor de omega, vamos a tener un número complejo que se ubica sobre este radio, sobre este círculo, perdón, de radio R. Es decir, gráficamente, el número complejo Z en función de omega es un círculo de radio R en el plano Z. Este círculo se corresponde a cualquier número complejo cuya magnitud sea R. Usando esta notación, vamos a representar gráficamente la región de convergencia de una de las secuencias que consideramos anteriormente. Tenemos que x2 de n era la exponencial 0.5 a la n por u de n. Y que la transformada z de x2 era x2 de z igual a 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1, con región de convergencia magnitud de z mayor a 0.5. El número complejo z igual a 0.5 se corresponde a un círculo de radio 0.5. Por lo tanto, esta región de convergencia se corresponde a todos los números complejos que se encuentran fuera de ese círculo, esto es, todos los números complejos cuya magnitud es mayor a 0.5. El área sombreada en esta figura es nuestra representación gráfica de la región de convergencia de esta señal.